desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría. O sea, que el documento es auténtico. Lo que se está dando a conocer en las redes. ¿Por qué digo que es auténtico? O que, para no ser tan categórico, ¿por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer. Son 60 páginas. Porque son 60 páginas. 63 y, para ser precisos. 63 páginas. Sí, sí, páginas. Es un documento largo. Sí. Y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo. Porque sí está escandalosa. ¿Está más fuerte que una serie de televisión? Como es mucho comentado. Más fuerte. Es una denuncia muy grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe pues todas las pruebas que ahí se ofrecen.